acompañe por favor a la palabra del Señor. Quiero que me puedas acompañar al libro de Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 versículo 1 en adelante. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías 35 capítulo 1 en adelante y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice así: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria. Diga conmigo, su gloria. El esplendor de nuestro Dios. Versículo 3. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen las manos cansadas y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Versículo 5. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Versículo 7. El suelo seco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría y desaparecerán el luto y la tristeza. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Quiero que inclines tu rostro y oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu favor y por tu misericordia. Señor, creo con todo mi corazón que este es un día que tú has diseñado para cada uno de los que estamos acá. Tanto los que estamos presencialmente como aquellos que están a través de la televisión, aquellos que están a través de la transmisión de YouTube, de Facebook. Señor, oramos, ya sea en directo o sea de manera diferida, que tu Espíritu Santo actúe con un poder sobrenatural sobre cada persona que necesita oír esta palabra. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra desde hoy y para siempre. Y todos decimos, amén. Amén. Bien. Estamos tan contentos de poder estar acá. Quiero agradecerle a nuestros pastores, a Pastor Fernando, por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra. Esta es mi casa. Los amo como ustedes no se pueden imaginar. Le decía el otro día a mi pastor que una de las cosas más difíciles que nos ha tocado experimentar, además de dejar a nuestros hijos acá, fue dejar a nuestros pastores. Hoy día que somos nosotros pastores principales allá en los Estados Unidos, por Dios, si antes valoraba a mi pastor, hoy día es al triple. Porque antes era cómodo estar detrás de él, aún siendo pastor, viéndolo cómo él podía desarrollar tantas cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo del ministerio en los Estados Unidos, hemos visto la gracia y el favor de Dios. Estamos pastoreando en el estado de Connecticut, está al lado de Nueva York, y accidentalmente nos empezaron a llegar muchas familias en Orlando, en Florida. Y a eso se sumaron más familias también en Miami. Y hay cosas que han estado pasando que no estaban en nuestra intención y en nuestro corazón.
Así que por eso también quiero aprovechar de saludar a toda nuestra congregación allá en Connecticut, la gente de Orlando, la gente de Miami, Fort Myers, las personas de Carolina del Sur que se conectan también. Y quiero pedirte un gran aplauso para cada uno de ellos que están viendo esta transmisión. Por eso creo con todo mi corazón que todo lo que tú logras ver aquí no hubiese sido posible sin pasar por desiertos. Por eso el título del mensaje del día de hoy lleva por nombre Desiertos Felices. Suena contraproducente, suena como si, ¿cómo es eso? A ver, pastor, hábleme un poquito sobre ¿cómo es eso? Desiertos Felices, porque cada vez que a ti te nombran la palabra desiertos, ¿uno qué hace? Ay, y como que nos corre por la espalda así como un escalofrío, ¿no? Porque todos hemos vivido tiempos difíciles de desiertos en nuestra vida. Y una de las cosas que más me impacta del libro de Isaías y específicamente del capítulo 35 es ver cómo el Señor pasa de un capítulo 34 lleno de enojo, lleno de venganza, a un capítulo 35 que va lleno de esperanza y de ánimo para su pueblo. No es que Dios es bipolar, es que Dios pelea por los suyos. No es que Dios simplemente un día se despertó de malas, no es así. Dios es un Dios que siempre estará lleno de misericordia, pero ay de los que se metan con sus hijos. Uf, porque Dios entra en acción y marca completamente la diferencia. Por ejemplo, en Isaías 34, es decir, el capítulo anterior, el versículo dice, el Señor está enojado con todas las naciones y con todos sus ejércitos. Los ha condenado a una destrucción total. Los ha entregado a la muerte. ¡Wow! Sí que está enojado el Señor. Vemos Isaías 34:8, dice, porque el Señor ha determinado el día de su venganza. Un año de arreglar cuentas. ¿A favor de quién? De Sion. Nosotros somos ese Sion. El Señor siempre está cuidando de ti, cuidando de mí. El Señor siempre se pondrá de pie en su trono cuando algo está sucediendo. Todos en algún minuto hemos tenido enemigos. Todos en algún minuto hemos visto que alguien nos ha jugado chueco. Todos en algún minuto hemos visto que alguien ha hecho algo por maldad. Pero ¿saben qué? Te tengo buenas noticias. Tú no tienes que hacer nada. Tú no te tienes que defender, tú no tienes que ni escribir nada en tus redes sociales, tú solo tienes que ver a este Dios que se pone de pie y que dice, ah, espera, 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 este es mi hijo y el que se mete con él, se mete conmigo. Por eso me impacta lo que dice en Isaías capítulo 35, el versículo 1. Dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán, diga conmigo, contentos. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Cuando habla de azafrán, está hablando de las flores silvestres. Las cosas impresionantes, dice, así es, habrá abundancia de flores. ¿De cantos? ¿De qué? De alegría. Pregunto, ¿hace cuánto que no cantas? No, 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 pastor, es que yo no soy del equipo de alabanza. Yo no pertenezco a CTV Music. I'm sorry. Pero pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cantaste? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste fuera de la ducha? Porque en la ducha todos somos cantantes, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste en el metro lleno y tú ibas así, pero ibas cantando? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste en tu automóvil cantando? Y no de tristezas, no de alegría, o sea, de alegría, no de tristezas, no de penas. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna ocasión juntarse con alguien que solo te canta puras tristezas. Nótese, dije, te canta, no te cuenta, te canta puras penurias. ¿Alguien conoce a alguien así? No me levante la mano. Todos hemos conocido a alguien que se mueve de esa forma. ¿Y saben lo que me impacta? Dice, los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo y la llanura del Sarón.
Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. ¿Dónde? En la metamorfosis que experimentarán nuestros desiertos, nuestras tierras secas. Busqué otra versión, la palabra de Dios para todos. Dice, se alegrarán el desierto y la tierra seca. El desierto se pondrá feliz y brotarán las flores silvestres. Contento florecerá gritando de alegría. Se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Verán la gloria del Señor, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. ¿Y saben qué? Yo sé que para muchos les suena tan extraño esto, es tan contraproducente, es tan como chocante, de alguna forma es un antónimo. ¿Cómo? Si un desierto no florece, ¿cómo se va a hermosear un desierto? Y es más, ¿cómo se va a alegrar un desierto? ¿Cómo se va a alegrar una tierra baldía? ¿Cómo se va a alegrar una tierra seca? ¿Saben por qué se va a alegrar un desierto? ¿Y saben por qué se va a alegrar una tierra baldía y reseca? Porque fueron el instrumento perfecto para sacar lo mejor que había en ti. El desierto y los tiempos de resequedad fueron el momento exacto donde Dios preparó nuestra vida, nos entrenó y nos enseñó a confiar verdaderamente en Él. Tú y yo no somos los mismos, no somos las mismas. Luego de haber experimentado pasar por desiertos, Dios siempre sacará el campeón, la campeona que está guardada en ti. ¿Alguien dice amén a eso? Y mira, me impacta lo que dice Salmo 65, versículo 10, la versión Palabra de Dios para todos. Dice así, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices lo que produce. Yo necesito que alguien tome esta palabra con todo su corazón. Versículo 11, mira lo que dice. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. ¡Gloria a Dios! Y dice, tus nubes derraman abundancia. ¿Cuántos van diciendo, esto es mío, esto es mío, esto es mío? Y miren lo que dice el versículo 12, la pradera del desierto grita de alegría. Las colinas se visten para celebración. ¿Alguien puede celebrar a su Señor? El Señor inicia este nuevo año, ¿saben con qué? Con una cosecha fabulosa. Esto no tiene que ver con lo que vivimos en el 2023, no tiene que ver con lo que vivimos en el 2021, en el 2020, en el 2019. Podíamos mirar hacia atrás y yo digo 2019 y digo octubre y usted dice, ay. Y todos nos acordamos de que tuvimos un estallido social. Parece que cuando estábamos descansando en el estallido social, ¿qué pasó? Llegó una pandemia. ¿Y saben qué? Te tengo la mejor de las noticias. ¿Y saben qué es? Mira a la persona que está a tu lado y dile, sobreviviste a una pandemia. Yo recibimos el amor y la bondad del Señor. En un planeta donde una pandemia mundial y murieron más de 15 millones de personas, en Chile murieron más de 60 mil personas, y sabes que tú sigues de pie. La misericordia de Dios te ha alcanzado. Por eso esta palabra es para ti. En este año 2024 tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. Es lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Es una nueva temporada del Señor. Porque los lugares del desierto y de la tierra seca estarán alegres. La tierra seca se alegrará y florecerá con cánticos de alegría, con gritos de júbilo. Porque es un tiempo para cambiar nuestra canción de queja avanza por alabanza. Es un tiempo de dejar de ser pesimista. ¿Usted ha conocido a alguien que es pesimista? ¿Sí o no? Que ya tú lo escuchas
dos semanas, tres semanas, un mes y ya después ya no lo querés escuchar. Porque es la misma canción. Pero cuando tú escuchas a alguien que pese a la adversidad siempre te está diciendo vamos para adelante que se puede. Vamos, no importa. ¿Qué es esto? ¿Qué importa esto? Vamos, si lo vamos a superar. Y aunque tú sumas, sacas la calculadora, dices, es imposible. Pero esa persona o ese hombre o esa mujer te dice, vamos que se puede. Y de una u otra forma te van contagiando su fe y te van contagiando de que en Dios todo es posible. Necesitamos ser como Josué y Caleb y no como los otros espías que solo anunciaron malas noticias, solo llenaron de temor a todo el pueblo. Pero Josué y Caleb tuvieron otra visión. Todo el pueblo ya tenía miedo, todos sabían acerca de los gigantes y se hablaban a sí mismos, éramos como langostas al lado de ellos. Pero ¿saben lo que vio Josué y Caleb? Vieron la bendición, vieron la tierra que fluye leche y miel, vieron los pámpanos de uva gigante. Lo que tú y yo necesitamos hoy día es rodearnos de los Josué y Caleb que nos hacen ver las riquezas de esta nueva tierra, de ver las riquezas de lo que Dios prometió para este nuevo año, sabiendo que tu cosecha será fabulosa. Por eso comienza a preparar tu mejor canción. ¿Cuántos empiezan así? Prepara tu mejor canción. No importa si cantas bien, no importa si cantas mal o si cantas peor. Simplemente comienza a preparar tu mejor canto para el Rey. Tu mejor canto, tu cántico profético, que aunque todas las cosas se vean malas, tú comienzas a ver a través de los ojos de la fe. Cree que el desierto fue necesario, cree que la tierra seca fue necesaria. No fue tu castigo, no fue tu destrucción, fue tu entrenamiento, fue tu preparación para poder tomar un nuevo año de planes divinos del Señor para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Póngale un codazo de al lado, dígale, no te duermas. Porque quiero decirte con todo mi corazón que sin lugar a duda todas las cosas que nos tocaron vivir durante todos estos años, la rebeldía que experimentaste con tus hijos, el despido del que viviste y quizás cuántas otras cosas más de las que fuiste víctima, quiero decirte que simplemente fue la antesala de la preparación para algo mayor. Porque los lugares que ayer fueron tu dolor, tu aparente desventaja y el lugar de tu proceso, serán el lugar de tu promoción, el lugar de tu titulación y en donde nuestro Dios te dará el título de dominio para tomar la tierra que Él te prometió, para que veas la gloria del Señor y el esplendor de la majestad de nuestro Señor. En la antesala, lo que ayer parecía tu perdición, lo que ayer parecía tu muerte, hoy día simplemente es la gloria de Dios materializada sobre ti. Es por eso que la gente cuando te ve dice, te noto raro, te noto distinto, te noto distinta, te veo más crecida, pero a la vez te veo más joven. ¿Te ha pasado, no? Y entonces, sí, me pasa todo el tiempo. Y quizás la gente te ve que algo diferente ocurrió en tu vida. Hay cosas, porque el proceso no te debe sacar destruido. El proceso te debe sacar fortalecido. El desierto no debe sacarte para que te vuelvas simplemente un ancianito. Porque aunque tengas la tercera edad, si estás plantado en la casa del Señor, entonces floreces como las palmeras. Y algo diferente tiene que verse. Por eso quiero darle noticias, noticias de fortaleza, noticias de ánimo para los cansados, los débiles y los temerosos. Tal como dice Isaías 35:3, con esta noticia fortalezcan a los que tienen las manos cansadas y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias, fortalezcan a los que tienen las manos cansadas y hay que animar a los que tienen las rodillas débiles. Es tiempo de darles buenas noticias a los que ya no dan más. Es tiempo de darles buenas noticias a aquellos que han pasado de un empleo a otro y que literalmente han visto como nunca se le ha pagado lo justo. Aquellos que han sentido el aprovechamiento de parte de otros.
Aquellos que simplemente dicen, esto lo hago por amor a mi esposa y por amor a mis hijos. O las mujeres que dicen, esto lo hago por amor a mi esposo y por amor a mis hijos. Gente que está con sus manos cansadas, pero también personas que tienen las rodillas débiles. Porque ya no dan más, el peso es demasiado. Ya no dan más si sienten que simplemente la vida no tiene sentido. He tenido que conocer a personas que escucharlos decir, yo hoy día le oro al Señor que por favor me lleve. Y usted puede decir, pastor, pero cómo, es una locura. Hay gente que ora lo que te estoy diciendo. Porque hay gente simplemente que sus rodillas están debilitadas y ya no pueden más, ya no quieren más. Se cansaron de luchar. Se cansaron de seguir peleando. Se cansaron de seguir esforzándose. Pero yo creo y declaro con todo mi corazón que viene una nueva temporada. Una temporada de buenas noticias. Una temporada donde hay fortalecimiento de manos cansadas. Hay fortalecimiento de rodillas débiles. Es un tiempo para ponerse de pie otra vez. ¿Cuántos dicen esas noticias para mí? Por eso hoy día es tiempo de verlo. Hay que decirles a aquellos que tienen los corazones temerosos, vamos, avanza, sean fuertes, no teman porque el Señor te defiende. Todos nosotros hemos conocido a alguien que tiene mejores capacidades que nosotros. Todos hemos conocido a alguien que quisiéramos tener la mitad de lo que ese alguien tiene. Pero ¿saben qué? Son gente llena de temor, llena de miedos. Antes de siquiera atreverse a hacer algo, se declaran y se decretan derrotados. Pero necesitamos animar a esa gente y decirle que el Señor viene a salvarlos, a levantarles. Y que aunque se levanten personas en su contra, Dios es el que pelea por ellos. Por eso yo no sé cuáles son los proyectos, sueños y metas que hoy día hay en tu corazón para este nuevo año. Pero si hay algo que te quiero decir, quita el temor de tu corazón y vuelve a soñar. Vuelve a llenarte de expectativa. Vuelve a dejar intacta tu capacidad de asombro. No solo en las cosas grandes, no solo en las cosas medianas, aún en los detalles más pequeños. Asómbrate por lo que Dios hará. Asómbrate por lo que Dios trae. Pon cara de asombro. Vamos, muestra tu mejor cara de asombro. Vamos a hacerlo otra vez. Muestra tu mejor cara de asombro. Esa me gustó. Ahí sí. Es un aplauso a usted mismo, por favor. Isaías 35:7 dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Y saben que si una de las cosas que yo entiendo en esto es que cuando el Señor aparece, lo cambia todo. Cuando el Señor aparece, lo sana todo. Pero el gran detalle en esto es que Él aparezca. Cuando tú y yo dejamos fuera de la ecuación al Señor, entonces no esperemos cambios trascendentales. Cuando hay tiempos de dificultades y lo último en que tú y yo pensamos es en el Señor, entonces obviamente atengámonos a las consecuencias. Muchas veces, aún en medio de la enfermedad, lo primero que pensamos es en ese medicamento. Lo primero que pensamos es ir a urgencia y está bien. Pero muchas veces no tenemos en memoria saber que Él lo es todo. Cuando hay crisis y tú simplemente y yo me olvido de Él, debo entender que no le estoy dando el lugar que le corresponde a nuestro precioso Señor. Él abrirá los ojos de los ciegos, dice la palabra. El Señor es el que se encargará de que por fin podamos ver lo que Él ve y que incluso hoy podamos ver lo que nuestro pastor puede ver, y que no seamos como fue Giesi, el sirviente de Eliseo. Mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros,
Entonces su criado, que era Giasi, le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Dos puntos. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Saben cuál ha sido una de las grandes problemáticas que nos ha pasado? No solo a usted, a mí también. Es que muchas veces no hemos visto lo que Dios está mostrando. A veces solo miramos, pero no vemos. El que tengamos un panorama o tengamos una vista 20-20 no garantiza absolutamente nada. Pero cuando tú y yo logramos ver lo que el Señor está mostrando, cuando tú y yo logramos ver lo que nuestro pastor nos está predicando, cuando tú y yo logramos ver lo que el Señor nos está hablando y enseñando, entonces todo cambia. Los tiempos de angustia, los tiempos de desesperación, los tiempos de agonía, los tiempos de ansiedad, no fueron diseñados para refugiarnos en la comida, fueron simplemente para ser postrados a los pies de nuestro Cristo Jesús. Hoy día es tiempo de ver lo que Él está mostrando. ¿Y saben qué? Son cuatro cosas características que habla. Una de ellas es que podamos recuperar, ¿qué cosa? La vista. Diga conmigo: quiero ver. Número dos, Él despertará los oídos de los sordos. Es tiempo de poder oír lo que el cielo está hablando. Es tiempo de poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Número tres, dice que el cojo saltará como un ciervo. ¿Hace cuánto tiempo no saltas? Pastor, es que las rodillas ya, las bisagras están medias raras, ¿no? De pasadito unos poquitos kilos solamente. 30 para ser exacto, pero son apenas unos pocos. Pero dice la palabra de Dios que saltaremos como un ciervo. Y me hace recordar lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 3. Dice: Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y creo con todo mi corazón que viene un tiempo donde no solamente volveremos a oír lo que Dios está diciendo, sino que viene un tiempo donde también podremos ver al Señor en acción para poder moverse en nuestras vidas. Lograremos ver, lograremos oír. El cojo volverá a ser sano y volverá a saltar. Pero también el mudo. El mudo, es muy curioso lo que dice, porque dice que el mudo cantará de alegría. Yo no sé cuántos aquí en algún minuto han vivido una verdadera ley mordaza. No sé cuántos aquí, quizás durante toda tu infancia, tu adolescencia, nunca pudiste siquiera expresar tu malestar. No sé cuántos aquí en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea que te encuentres, no puedes decir absolutamente nada. Eres un mudo espiritual, eres una persona que te frustra y muchas veces las frustraciones simplemente se expresan en el secreto. ¿Cuántas personas con depresión? ¿Cuántas personas que han subido de peso, han bajado de peso? ¿Cuánta gente que se le ha caído el pelo? ¿Cuántas personas con enfermedades en la piel? Simplemente, ¿saben por qué? Por guardar silencio. Pero viene una temporada nueva del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viene una nueva temporada donde veremos al Señor moviéndose. Y podía ver cuando nuestro pastor predicaba para este nuevo año, y cuando hablaba acerca de Neftalí, y me encanta lo que dice la versión Reina Valera 1960 de Génesis 49:21. Dice: Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos.
¿Saben qué? Para que tú y yo podamos pronunciar dichos hermosos, necesitamos hablar. Necesitamos que nuestra boca sea utilizada para la forma correcta. No para decir improperios, no para hablar murmuraciones, sino para darle gloria y honra al único que merece toda la exaltación de hoy y para siempre. Viene una temporada de nuestro Señor sobre nuestra vida para movernos a algo mucho mayor. ¿Y saben qué? Para terminar, solo decir que esta es una carrera de santidad. Isaías 35:7 dice, el suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Y luego dice, un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando Jerusalén coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Y saben que esa carretera hoy día necesita ser transitada por ti. ¿Cuántas veces nos estamos moviendo? Y nos estamos moviendo con temor. En la carretera literal. No sabes si adelantar o si frenar. Todos aquí, sobre todo aquí en Chile, conocemos lo que es el temor de transitar por carreteras peligrosas. Pero ¿saben lo que Dios está diciendo? Que viene y se ha sido diseñada una carretera de santidad donde los únicos que andarán por ahí serán los redimidos del Señor, los que están en los caminos de Dios. Y dice que ni el león ni las bestias salvajes andarán por ahí, porque será una ruta, una carretera segura donde tú y yo nos podremos mover. La palabra de Dios dice en el salmo más famoso, el salmo 91, ese que mi abuelita tenía las hojas amarillas, y dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Y creo que hay una temporada nueva del Espíritu Santo para nosotros, para movernos a ese nivel. Hoy día viene un tiempo donde el suelo reseco y los desiertos se convertirán en lagunas de manantiales, donde veremos que las guaridas y en las cuevas de los chacales del desierto, que no eran otros más que animales que iban literalmente a comer los rastrojos, pero que muchas veces literalmente cazaban a los niños. Ese lugar de los chacales serán lugares donde Dios hará florecer. Básicamente lo que el Señor les hará será literalmente quitarles sus moradas. Veremos al Señor siendo desalojados todo tipo de enemigo en contra nuestra. Veremos al Señor en acción. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Para terminar, solo quiero decir lo siguiente. Tu desierto pareció ser la condena de muerte. La tierra seca pareció que literalmente era el lugar donde tú ibas a empobrecer aún más. Ahí ibas a caer en depresión aún más. Tu matrimonio se iba a romper y íbamos a ver las desgracias más grandes de nuestra vida. La gente a tu alrededor, familiares y amigos, te miraban y decían, wow, ya sé lo que se les viene. Gente que miró tu matrimonio y por ABC motivo se filtró lo que pasaste. Gente te miró y simplemente dijo, esto en cualquier momento se rompe. Esto en cualquier momento se destruye. Gente que miró simplemente dio un augurio de que algo te podía ocurrir malo. Los pronósticos y diagnósticos de todo el mundo simplemente fueron erróneos, porque ninguno de ellos contaba con que el Señor te iba a salir al encuentro.
Nadie contaba con que literalmente el Señor iba a transformar los desiertos y la tierra seca en algo mayor, en algo poderoso, en algo que te iba a empoderar, en algo que te iba a levantar. Tú no eres el mismo ni eres la misma. No eres la misma de 2019, no eres el mismo de 2020, no eres la misma del 2021, no eres el mismo de 2022, no eres la misma del 2023. Este año es de cosecha fabulosa. Este es el año de favor y gracia constante. Es un año de reino. Es un año donde todos verán la grandeza del Señor sobre tu vida. Es un año donde todos cantarán la grandeza del Señor. ¡Vamos! ¡Vamos! Conmigo, soy un milagro, soy un milagro, soy un milagro. Y quiero volver a leerlo simplemente para terminar. Y dice: empapados los surcos, nivelan los terrones, replanteces la tierra con lluvia abundante y bendices lo que produce. Versículo 11, puedes leerlo conmigo. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría. Las colinas se visten